Quiero, en primer lugar, al dirigirme a los televidentes de Mi Tierra Televisión, agradecerles muy sinceramente la invitación que ha tenido este canal, Mi Tierra Televisión, tan apreciado en las tierras del norte tinerfeñas, para que me permita hablarles de un tema que a mí me apasiona, que es la magnífica labor que hizo España en el continente africano. Probablemente yo soy un atrevido, soy un poco paracaidista, porque soy un diletante de este aspecto. Y sobre todo hablarles en un canal de televisión es tremendamente complejo y difícil porque no sé a qué nivel hay que establecer la altura de crucero de vuelo, porque habrá oyentes que esto les será muy conocido y habrá oyentes que desconozcan esta admirable labor que España hizo en el continente vecino. España, repito y reitero, hizo una labor de la cual nos debemos sentir tremendamente orgullosos en tres zonas muy concretas y específicas del continente africano: en Guinea, hoy llamada Guinea Ecuatorial, durante mucho tiempo Guinea Española; en el Sáhara, hoy digamos un país prácticamente virtual, cuya población vive en condiciones precarias en los arenales de Tinduf; y también en el protectorado, en el norte de Marruecos, quizás el Marruecos inútil, un erial, baldío y poco rico en materia natural, donde España hizo una labor también ejemplar. El protectorado tenía dos zonas, quizás como mucha gente desconozca: el protectorado norte, que eran unos 70.000 kilómetros cuadrados, con cerca de 1 millón de habitantes indómitos y auténticamente belicosos, que crearon muchos problemas a la acción civilizadora de España; y el protectorado sur, que es la zona de Tarfaya, la zona de Tantán, de Villabén, que hoy está de moda, está muy en la actualidad, porque el gobierno marroquí intenta establecer ingenios nucleares para generar energía. Canarias, en los tres lugares, tuvo un papel importante como, digamos, eslabón logístico y eslabón administrativo. Vamos a hablar brevemente en esta charla sobre la Guinea Española, sobre la Guinea que después va a ser Guinea Ecuatorial. Pienso que es un tema que merecería otra charla, que es lo que pretendo hacer ahora. Pero brevemente, Canarias va a Guinea gracias al Borbón, al rey Borbón más inteligente, Carlos III, que una vez superados los plazos del humillante Tratado de Utrecht, se decide buscar su propia mano de obra, el ébano negro, en el continente africano. España no podía fabricar esclavos, España no fue un país esclavista, España los compraba a naciones europeas que sí fabricaba esclavos, como Portugal, como Inglaterra, como Francia y como esos tan con tanta buena prensa como son los holandeses y los daneses. Estos sí compraban esclavos, estos sí fabricaban esclavos en las factorías africanas. Y después España estaba obligado a comprarlos a Portugal y a Gran Bretaña para introducirlos para explotar las colonias americanas. Carlos III se pone de acuerdo con su hermana, la reina de Portugal, la reina María, y tras los tratados de San Ildefonso y de la Granja, digamos, ocupa y va a tomar posesión de sus tierras guineanas. Curiosamente, los portugueses nos venden en esos tratados a cambio de tierra brasileña,
unos territorios que ellos desconocían también. Era una isla al norte de Santo Tomé y Príncipe, la isla de Fernando Po, llamado así por el marino portugués que la descubre, y la isla de Annobón, porque se descubre el día de Año Nuevo, que era la única posesión española por debajo, posteriormente después de la pérdida de América, por debajo del Ecuador. La isla de Annobón, también una historia muy interesante. Y también nos venden los derechos del continente, los derechos de la costa, que van desde la desembocadura del río Níger, desde Port Harcourt, a la mitad del territorio de lo que hoy es Gabón, donde nos quedó solamente la novena décima parte tras los acuerdos con Francia a principios del siglo XX, cuando la Comisión Española va presidida por un canario, por don Fernando León y Castillo, un canario muy político, muy, muy hábil, que era un hombre muy francófilo, un hombre que había sido embajador de España en Francia, un hombre que incluso, que yo creo recordar que muere en Francia en Biarritz por una pulmonía, pero que indudablemente cuando va a las conversaciones de tratado de límites fronterizos con Francia para establecer la frontera del río Muni, las fronteras de Guinea continental, las fronteras de Bata, suelta una frase que curiosamente a mí me desconcierta, que dice: vengo representando un país que no tiene fuerzas para defenderse, ¿no? Curiosamente, paradójicamente, a don Fernando León Castillo le van a nombrar posteriormente, después de esas fracasadas negociaciones con Delcassé, el ministro francés, le nombran marqués de Río Muni, ¿no? ¿Cómo sería el tratado? Que el jefe de la misión española del límite fronterizo se pega un tiro en el buque de regreso a España, el buque Rabat, porque se siente avergonzado de lo que España pierde en el continente. España le hubiera correspondido 10 veces más de lo que hoy es la Guinea Ecuatorial continental. La Guinea Ecuatorial la española sirvió durante el siglo XIX como presidio, donde enviaron pues a muchos rebeldes de Cuba y también a algunos rebeldes políticos peninsulares, pero era un presidio, sanitariamente hablando, que era una muerte anunciada. España olvida rápidamente la asistencia de Guinea, que se había ocupado secretamente desde Uruguay, desde Montevideo, la escuadra que ocupa las tierras españolas en Guinea para buscar el ébano negro, parte del puerto montevideano, y va presidida por el conde de Argelejo, cuyo segundo, cuyo hombre de confianza es un antepasado de Primo de Rivera. Es un tatarabuelo, es un bisabuelo de don Miguel Primo de Rivera y es un bisabuelo del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. España, a mediados del siglo XIX, intenta vender sus posesiones a Gran Bretaña, sobre todo para pagar la deuda que el gobierno español tenía de haber comprado a Gran Bretaña material militar para las guerras carlistas, y Espartero, jefe de gobierno en ese momento, intenta colocarles la tierra guineana y se arma una polémica periodística que mueve las islas. Normalmente España renuncia a la venta a Inglaterra y España se dedica a evangelizar de manera modélica aquellos territorios. ¿Quiénes son los que evangelizan Guinea Ecuatorial? Van a ser una joven instituto religioso que son los religiosos del Corazón de María, los claretianos, así llamados porque su fundador fue San Antonio María Claret, que posteriormente va a ser beatificado y canonizado. Y San Antonio María Claret, que es un auténtico santo, fue obispo de Santiago de Cuba y posteriormente fue confesor de esa reina muy castiza, muy española, pero que también era un pendón desorejado que atendía el nombre de Isabel II. ¿Cómo sería esta buena hija de la Iglesia que el obispo San Antonio María Claret, que por cierto dice misa en Santa Cruz de Tenerife, en la Concepción, pide al Vaticano, pide a la Iglesia que le exonere sus responsabilidades como director espiritual de la reina Isabel II, ¿no? Canarias sirve de eslabón administrativo y de eslabón logístico para cristianizar, para civilizar la tierra guineana. Y, por ejemplo, estos claretianos, que son en realidad engañados para ir a evangelizar la tierra guineana, porque el director de ese instituto religioso, el padre Cifré, no sabía dónde estaba Guinea ni lo que significaba Guinea. Y era tal las condiciones sanitarias de aquellas islas, de aquel territorio, que casi todos morían, digamos, como chinches, como se dice castizamente. El padre Cifré pedía
que los novicios de su instituto fuesen a misión, porque así no tenía que hacer el servicio militar, y él pidió ir a Cuba, donde había estado el fundador, y pidió ir a Filipinas, pero eso estaba muy saturado, y entonces el ministro de Ultramar le dice ya, cuando estaba desmoralizado, al padre de Cifre, le dice, ¿y por qué no se van ustedes a Guinea Ecuatorial? Y él lo aceptó sin saber el peligro que aquello representaba, porque aquello era un auténtico calvario sanitario. Guinea Ecuatorial se ocupa y se empieza a civilizar gracias al esfuerzo de esos claretianos beneméritos que cuando salían del puerto de Santa Cruz de Tenerife o del puerto de Las Palmas, por cierto, aquí está la iglesia del Pilar, que servía también de apoyo logístico a esos pobres misioneros, a esos ejemplares misioneros que iban a Guinea, y en Las Palmas tenían el Colegio Claret también para venir a sanearse esos beneméritos misioneros. Pues cuando iban, digamos, salían del puerto de Santa Cruz de Tenerife, las iglesias que rodeaban al puerto de Santa Cruz de Tenerife, la iglesia de la Concepción, la iglesia de San Francisco, tocaban a muertos porque era una muerte anunciada de aquellos pobres religiosos. Llegan a Guinea y civilizan Guinea, establecen escuelas, establecen granjas, transmiten civilización y transmiten también, digamos, la inquietud periodística. Los claretianos llevan las imprentas, llevan las máquinas de escribir, llevan las escuelas y hacen una labor auténticamente admirable durante el tiempo que dura el dominio español en Guinea Ecuatorial hasta el año 68, hasta el 12 de octubre de 1968, en el que España, digamos, entrega el poder a un paranoico que después se demostró que era el presidente Macías, tío del actual presidente guineano. ¿Cómo sería la labor de España en Guinea Ecuatorial cuando sanea aquel infierno de parasitología que las Naciones Unidas felicita a España por la ejemplar labor civilizadora que hace España en aquel territorio? Guinea Ecuatorial es el primer territorio que accede a la independencia con un estudio de televisión española de la cual los políticos africanos se tienden a apoderar poco después, ¿no? Pues antes de finalizar esta breve pincelada sobre la admirable obra de España en Guinea Ecuatorial, en Guinea Española, y dado que no quiero abusar del tiempo que mi tierra televisión me ha concedido, sí quiero hablarles de dos personajes que a mí auténticamente me han emocionado. Uno fue el padre Armengol, que fue el que lleva la primera imprenta a Santa Isabel, la capital que se llamaba entonces, que por cierto es una capital que no hacen los españoles, fue una capital fundada por los ingleses, se llamaba Clarence. Sería una historia, con mucho gusto se vendría a contárselo cuando ustedes quieran. Los españoles se equivocan por primera vez cuando ponen la primera población, la ponen en Concepción, donde es un fracaso porque estaban enfrente del continente africano, era más fácil para acceder a las playas africanas, ¿no? Donde estaban los fans que eran temibles. Pero hay dos personajes extraordinarios, el padre de Armengol, que además edifica la catedral de Santa Isabel, lo que hoy forma parte de la zona presidencial, y sobre todo crea la primera prensa, una revista absolutamente extraordinaria que es La Guinea Española, en la cual, a través de la cual se puede seguir perfectamente la historia etnográfica, zoológica, natural, política y social de la Guinea Española. Desgraciadamente, cuando Guinea accede a la independencia, vuelvo a repetir, en el año 68, duran tres números más, después de haber sido cambiado de título, se llamaba la Guinea Ecuatorial. Aquel paranoico y mal aconsejado Macías la destruye. Destruye toda la prensa española y todos los medios españoles, ¿no? También Guinea Ecuatorial fue un secreto compuesto ya la independencia por, digamos, la mala química que funcionó entre el gobierno de Macías, bueno, llamamos gobierno porque el hombre se cargó a casi todos los ministros, y el gobierno español. Y otra figura que, vuelvo a repetir, sí me interesa destacar, es la figura del padre Juanola, un claretiano admirable, hoy perfectamente desconocido en España. El padre Juanola, aparte de un gran misionero, fue un gran psicólogo de los pueblos africanos. Hablaban 6 y 7 idiomas de la zona africana que le tocó vivir, muere en Guinea Ecuatorial, y además era un gran, digamos, embajador de España para hablar con los jefes de la zona continental. Pero sobre todo, el padre Juanola tiene un hecho que a mí me admiró, que es que él, estando de misionero único europeo en Ano Bon, la isla al sur del Ecuador, defiende la isla de la ocupación alemana. Llega un buque de guerra alemán, el Cíclope, e intenta tomar posesión de la isla y se enfrenta a Juanola, al padre Juanola, que le dice, para ocupar esta isla tiene usted que pasar por encima de mi cadáver.
porque esta isla está ocupada por España, es de España, como ve usted en la bandera que está en la iglesia, y aquí soy yo el que representa a la administración española. Y galantemente los alemanes que buscaban tierras por África se retiran de manera caballerosa. Hemos de decir que también Claretiano es el primer obispo de Guinea. Pero dado que no quiero extenderme en este tiempo, sí quiero hablar de la otra gran zona de España en África, que es el llamado Sáhara Español, se llamó durante mucho tiempo África Occidental Española, que se ocupa en 1884 con una figura también extraordinaria y que también viaja a Guinea Ecuatorial. Era un agente de la transatlántica, del Marqués de Comillas, que era Bonelli. Bonelli es el hombre que va desde Las Palmas a tomar posesión en el año 84 por orden del gobierno que presidía Cánovas del Castillo, otro gran africanista que escribe obras sobre Marruecos. Va a ocupar, digamos, va a fundar la ciudad de Villa Cisneros y la va a fundar con una compañía de, vamos, con un grupo de marineros de Las Palmas. Incluso llevan el primer casetón que se establece en Villa Cisneros, lo llevan desde Las Palmas de Gran Canaria. Curiosamente, esta primera ciudad, esta primera población, primer poblamiento en la África Occidental Española, es destruido por el ataque de los saharauis, pero fundan con más intensidad, creando un fuerte ya fijo, casualmente después de la independencia, incomprensiblemente, pasa a llamarse Villa Cisneros a llamarse Dakhla, cuando allí no había nada, o sea, la ciudad es creada por el amigo Bonelli. Bonelli, que a principios del siglo crea la primera obra de arquitectura, que es el fuerte de Villa Cisneros, un fuerte magnífico, la primera edificación en toda esa costa africana, que desgraciadamente por desidia, o yo creo por mala idea, el gobierno marroquí está dejando derribarse. Yo pido aquí una ayuda de las autoridades para que impidan que esta obra, que es patrimonio de la humanidad, sea, digamos, abandonada, sea, digamos, derribada. Es curioso que Saint-Exupéry habla en sus obras, él fue un gran piloto francés que vuela por el Sáhara español, que admira el aeropuerto de Villa Cisneros, decía que tenía un firme extraordinario, y lo relata muy bien en una obra que se llama Tierra de Hombres, ¿no? Y Saint-Exupéry habla que en una noche que volaba, él se pierde, se despista, y gracias a que encuentra ese fuerte de Villa Cisneros que hoy intenta ser derribado, pues encuentra el aeropuerto y se salva también el autor del Principito. Pero en el Sáhara español hay figuras extraordinarias como Bonelli, cuya magnífica biblioteca pasa a la sección española de la Biblioteca Nacional, hoy desgraciadamente desmembrada, o otra figura extraordinaria como es el coronel Benz. Coronel Benz, que había nacido en Cuba como muchos militares españoles de la época, como Mola, como Berenguer, como Silvestre. El general Benz es un gran conocedor de la geografía sahariana y es el hombre que inicia el paso al interior del Sáhara, el que llega a Asmara, el que ya, y además era el hombre indicado para ocupar Ifni, que estaba al norte del Sáhara español, dentro de del territorio sur del protectorado. Desgraciadamente, Benz es desplazado por Capaz, de esto hablaremos posteriormente. Pero sí quiero decir que España empieza a promocionar el Sáhara después de la Segunda Guerra Mundial. El Sáhara español empieza a ser muy importante por las pesquerías ya conocidas desde el siglo XV, pero también empieza a ser conocido por su magnífica posición estratégica. Curiosamente hay una cosa que afecta a Canarias, que es que en el territorio, sobre todo norte del Sáhara español, en Ifni y en El Aaiún, una ciudad fundada y establecida por otro oficial español, el coronel del Oro Pulido, un Lores de Arabia español, hoy también perfectamente ignorado por la historia española. Digamos que en esos territorios llegaban despistados aviones aliados, aviones norteamericanos que se despistaban cuando, después de la operación Antorcha, los americanos, digamos, desembarcan en Casablanca y la Fuerza Aérea Española los trata como compañeros y en reciprocidad los pilotos norteamericanos pagaban a esa buena cordialidad del Ejército del Aire Español con la penicilina, que era la droga milagro en los años 44-45, y la primera vez que se pone penicilina en nuestro país se pone en Tenerife a un general del campo Tabernilla que estaba el hombre afectado de cáncer, pero que pensaba que la penicilina lo curaba todo y se le puso, y pasa la historia de la farmacología por ese aspecto. Normalmente, la obra de España en el Sáhara fue admirable.
los saharauis se sentían atendidos al principio con cierta resistencia y después ven la buena voluntad española y ven la enorme labor sanitaria, educativa y de respeto a los saharauis, digamos, obra que queda traumáticamente cortada cuando España, cuando el Sáhara español empieza a tener riquezas, riquezas descubiertas por España, empieza a tener los fosfatos, empieza a tener el gas, empieza a tener una enorme cantidad de agua en Villa Cisneros y empieza a explotarse todavía más las riquezas pesqueras en el Banco Canario Sahariano, que está considerado quizás como el banco pesquero más rico del mundo. Desgraciadamente, yo tengo aquí unas notas, desgraciadamente la relación con España, de España con el Sáhara Occidental, con el África Occidental Española, acaba de manera traumática tras la Marcha Verde, una jugada muy astuta llevada a cabo por Hassan II, aprovechándose de la agonía del jefe del Estado, el general Franco, en noviembre de 75. Probablemente, yo creo que el jefe de Estado, perdón, el jefe de gobierno, Arias Navarro, por cierto, gobernador civil de Tenerife durante unos años, se acobarda ante la presión internacional. Pero también hemos de echar la culpa al error saharaui. Los saharauis cometen dos errores. En primer lugar, no se creen que España le va a conceder la independencia. España intentaba hacer un gobierno, un estado tipo Mauritania, como habían hecho los franceses con su colonia, con Nueva Escot de capital, y no se lo creen. España crea un partido, curiosamente un partido político títere, el PUNS, el Partido Unificado Nacional Saharaui, que el gran humorista Mingote dice: los saharauis tienen un partido político, España tampoco. Estamos hablando de los años 73-74, y los saharauis crean el Polisario, que les representa de manera más genuina. Pero desgraciadamente también los saharauis y el Polisario tienen otro gran error, que es que se apoyan de manera muy importante con una Argelia prosoviética, y los norteamericanos no querían en absoluto que Argelia tuviese una salida al Atlántico Norte, y se niegan rotundamente a que Argelia, a través del Polisario, a través del Sahara, tuviese esa salida en territorios de la OTAN. Se moviliza USA y entonces en ese momento los saharauis están perdidos. Los saharauis son abandonados ante la presión internacional y la población saharaui tiene que huir, tiene que evacuarse a los campamentos de Tinduf, de la Hamada. España, tras 60 años de fecundísima labor en el África Occidental Española, se desentiende de la misma bajo la presión internacional. Hemos de decir que también a la población saharaui tampoco la ha defendido la comunidad internacional, porque no se ha hecho caso del fallo del Tribunal Internacional de la Haya, que defiende las tesis saharauis, ¿no?, en el cual se dice que la autoridad del sultán marroquí no tenía ningún predicamento al sur del río Dra, ¿no? Desgraciadamente se pierde ese territorio que había ocupado Emilio Bonelli mediante la compra a los notables saharauis de la zona de Villa Cisneros, en una curiosa escritura que de la cual da acta un notario de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Pero un poco más al norte del África Occidental Española se encontraba inmerso, embutido en el protectorado sur, el enclave de Ifni. El enclave de Ifni, que había sido ocupado por Capaz, el coronel Capaz, en 1934, por orden del presidente del gobierno de la República, don Alejandro Lerroux. El año 34, digamos, España ocupa, después de 20 intentos de ocupación del territorio, porque el territorio fue, digamos, una compensación de guerra que el sultán de Marruecos concede a España, dejándole un territorio a ocupar sin definir que hubiera sido la antigua Santa Cruz de la Mar Pequeña, ¿no? Unos enclaves españoles en el continente africano que, según el gran historiador canario Romero Darmas, iba a ser o Puerto Cansado o iba a ser Agadir. Desgraciadamente nos dieron el primer territorio de la costa. Como decía el general Franco, en el reparto africano a España le tocó los huesos y el pellejo. En Ifni ocurrirá uno de los agravios más dolorosos, que fue el alevoso ataque de los llamados, del llamado Ejército de Liberación, encabezado por Ben Hammoud, un hombre, un agente de Hassan II, el que fue después posteriormente Hassan II, que nos ataca en el año 1957, tanto en Sidi Ifni como en la banda que le rodea, como también, digamos, los territorios del África Central Española, la Jung, etcétera, etcétera, ¿no? Sidi Ifni es lo único que queda defendible, gracias al general Samayoa, y Sidi Ifni, que no era una colonia, que era una concesión de compensación del sultán a España, se pierde en un tratado
que firma el general Franco, un tratado de amistad y buena vecindad con el rey de Marruecos, con Hassan II, y un tratado en el cual a España le daban unas grandes concesiones pesqueras que nunca han cumplido los marroquíes, ¿no? Habría que hablar mucho del ataque a Ifni, en la cual, digamos, también España había jugado un poco a la confusión en la independencia de Marruecos en el año 56, en abril del 56, porque no quedó claro que el protectorado sur debería ser concedido a Marruecos, ¿no? Por tanto, lo que tampoco quedaba muy claro, que quedaba absolutamente claro que Ifni era español, ¿no? Y volvemos vamos a ocuparnos ahora de la tercera zona, que es la zona más interesante desde el punto de vista histórico, que es la zona de Marruecos, la relación de España con Marruecos, con la zona del norte de Marruecos. España tuvo siempre una relación multisecular con algunas enclaves marroquíes. España tuvo ha tenido y tiene dos plazas de soberanía, dos ciudades españolísimas, como son Ceuta y Melilla, antes incluso de que Marruecos existiera. Y junto a ellos existían también una serie de islas y peñones, Chafarinas, Vélez de Gómara, el Peñón de Alhucemas, etcétera, etcétera. Pero en Ceuta, en 1859, a mediados del siglo pasado, España es atacada por una serie de bandas fuera, o a veces mandada de manera subrepticia por el sultán. El sultán no tenía autoridad, quizás en la zona norte de Marruecos, en el protectorado norte de Marruecos, ahí había una serie de figuras como el rey Suni, como el Rogi, etcétera, etcétera, que campaban a su respeto, o como el Glawi en el sur, ¿no?, en la zona de Marrakech. España, atacada en su dignidad, prepara la guerra de África, es una batalla victoriosa, encabezada o dirigida por un chicharrero, don Leopoldo O'Donnell, que había nacido en Santa Cruz y que le va a conceder posteriormente, siendo presidente de gobierno, el título de ciudad a Santa Cruz de Tenerife, ¿no? La campaña de Marruecos, la campaña de África, fue una gran guerra y una paz pequeña, porque España prácticamente no saca ninguna ventaja territorial, salvo Ifni, que tarda casi 74 años en ser ocupada por el general Capaz, y amplía ligeramente los perímetros de Ceuta y Melilla. Pero España, en esos años, entre 1860 y 1906 y 1912, que se responsabiliza de la civilización del protectorado norte, España sigue haciendo una gran labor civilizadora en el norte de Marruecos, concretamente en Tánger. España, por ejemplo, establece en Tetuán el primer periódico del reino jalifiano, el del reino Alagüita. España establece en Tetuán, digamos, un periódico admirable, el Eco de Tetuán, fundado por Pedro Antonio Alarcón. Pedro Antonio Alarcón está considerado quizás uno de los primeros corresponsales de guerra, y si no es el primero, si es por lo menos el primero enviado, es el primer enviado que establece un periódico en el sitio donde es enviado, en Tetuán. Hoy es una joya de hemeroteca, ¿no? Pero es que España no solamente establece los primeros diarios, los primeros periódicos en Marruecos, sino que también establece en Marruecos el primer servicio de correos gracias al apoyo logístico de los consulados en las ciudades marroquíes. Establece una especie de Pony Express que después ha sido reflejado en las películas norteamericanas, uno de cuyos jinetes fue Buffalo Bill. España establece también en Marruecos el primer cable telegráfico que une Tánger con Tarifa. Establece también en Marruecos, concretamente en Tánger, en una ciudad maravillosa, el primer servicio de teléfono. Establece en Marruecos también la primera luz eléctrica gracias al capital invertido por el marqués de Comillas. Establece también en Marruecos, en Tánger en concreto, la primera imprenta hispano-marroquí. Es decir, que fuera de las responsabilidades políticas, España es generosa con Tánger y con Marruecos. Digamos, el vacío político nacional que supone el norte de Marruecos fuera de la autoridad del sultán llama la atención a las colonias europeas e intentan ser ocupados por Alemania. Manda una expedición a Agadir, también el emperador alemán va también a Marruecos. Francia e Inglaterra se asustan y acuerdan una inefable conferencia en 1906, que es la célebre conferencia de Algeciras, cuyo centenario acabó de celebrar el año pasado. Y también posteriormente se establece el Tratado de Madrid, en el cual Francia y España se reparten Marruecos. A España le tocó la parte, digamos, estéril, la parte inútil de Marruecos, y además la parte más levantisca y belicosa, la parte del norte. Francia se coge la parte más productiva y la parte más civilizada, que es también rápidamente dirigida por un residente francés, general Lyautey, que era un enemigo acérrimo, visceral, de España. Afortunadamente,
El general Guillotet fue sustituido por el general Petain, que fue el gran defensor de Francia en la Primera Guerra Mundial y que, gracias a cuya ayuda, conseguimos desembarcar en Alhucemas y recuperarnos de los desastres militares de Annual y de Monterruid. Como les decía, España, tras el Tratado de Madrid de 1912, se encarga del norte de Marruecos de civilizarlo bajo mandato internacional, pero ante las dificultades que encuentra, porque España encuentra un territorio difícil orográficamente, eso sí, de una gran belleza que yo les invito a que ustedes conozcan, difícil de comunicaciones, no existían comunicaciones entre los poblados. España encuentra que solamente dos núcleos pueden ser considerados como ciudades. Uno es Larache, la antigua Hespéride, Larache, que era la antigua ciudad de los fenicios, del cual se basan logísticamente para venir a Canarias, para encontrar la púrpura y encontrar el garum. Y también encuentran Tetuán. Tetuán era, con España llega a su máxima belleza, se llamó la pequeña Jerusalén, se llamó la gran sultana, se llamó la blanca paloma, pero lo demás eran poblaciones, eran acumulaciones de casas, y además estaban poblados, estaban digamos dominados por los señores de la guerra, que a mí me recuerda mucho a la actual Somalia. Somalia es un agujero negro político que crea enormes problemas internacionales, entre ellos la piratería. Y hablando de Somalia, hemos de decir que España, a mediados del siglo XIX, intenta también ocupar, tener un enclave geográfico pasado el canal de Suez, que entonces iba a abrir la gran obra de Fernando Lesseps, porque España tenía Filipinas y España quería acceder a las Filipinas a través del canal de Suez, y manda a Bar, que es un gran aventurero, un gran africanista, ¿no? España, por volver al tema, la única zona civilizada del norte de Marruecos es Tánger, que no entraba en la zona del protectorado. Tánger, en esas conferencias de Madrid y de Algeciras, alcanza, digamos, el grado de ciudad internacional, de zona internacional, y Tánger era en Marruecos otra galaxia. En Tánger conviven pacíficamente musulmanes, judíos y cristianos. Se hablaba un español perfecto, quizás era una ciudad multilingüe con gran dominio del español. Curiosamente, en Tánger es la única ciudad donde no existe un gueto, un gueto judío, no existe una aljama, no existe una melac, ni tampoco se aplica la discriminada ley marroquí de la digma, que discriminaba injustamente a los judíos. España intenta entrar en Marruecos inicialmente de manera pacífica, y después sufre unas consecuencias sangrientas muy dolorosas con las batallas del Barranco del Lobo, con el Gurugú, y sobre todo con la desgraciada deserción, el desastre de Annual del verano del 21, donde mueren más de 15.000 soldados españoles abandonados por sus oficiales o por algunos de sus oficiales. Y en Monterruid, digamos, los soldados españoles ahí refugiados bajo las órdenes del general Navarro se rinden a las fuerzas marroquíes con la condición de salvar la vida y ser considerados prisioneros. Cuando los soldados españoles desarmados salen del fuerte Monterruid, van a ser masacrados por unas hordas sangrientas que están bajo de las órdenes de Abdelkrim. Abdelkrim fue el gran caudillo rifeño, que, por cierto, tenía un gran afecto y un gran respeto por España. Abdelkrim se forma en Melilla. Abdelkrim es un estudioso de derecho musulmán y derecho español. Creo que también estudió en Salamanca. Tenía un hermano que estudió ingeniería de minas en Madrid. Y Abdelkrim se vuelve contra España porque un oficial español, con falta de tacto, le acusa, con pruebas francesas, siempre los franceses metiendo cizaña, le acusa de trabajar a favor de los alemanes que querían ocupar parte de esa zona. Abdelkrim es detenido, se intenta escapar de la prisión de Robre Gordo en Melilla, y cae y se rompe la pierna, con el cual queda siempre medio inválido, un poco renco, y jura venganza contra España, levantando su cábila, la cábila de los Beni Urriaguel, que eran indomables y eran excelentes tiradores. Ocurre la gran desgracia de Annual. Abdelkrim, curiosamente, cuando Marruecos o las bandas influenciadas por el gobierno marroquí atacan el Sáhara español, se ofrece a levantar a los rifeños desde el Cairo, donde, por cierto, está enterrado. Él murió muy mayor una vez que se escapa del destierro que le habían impuesto los franceses en Madagascar. Abdelkrim, digamos, intenta que España le haga caso para crear la República Islámica del Rif. Estas sangrientas escaramuzas, que tanta sangre y tanta pena causaron en España, se acaban el año 25 con el brillante desembarco de Alhucemas, encabezado por el general Primo de Rivera, y se inicia la fecunda pacificación.
España hace una tremenda labor sanitaria, hace desaparecer las enfermedades que padece la población musulmana del norte de Marruecos, hace una gran labor educativa. Además, España nunca intenta españolizar, España intenta que la enseñanza sea árabe, que sea islámica, a través de subvencionar las enseñanzas en esas escuelas. España incluso autorizaba periódicos en árabe, edita 21 periódicos en árabe durante la época de la pacificación. España además al final, en los años 50, autoriza periódicos y partidos políticos nacionalistas, cosa que en la España de Franco no estaban autorizadas. España además establece también magníficas comunicaciones, crea ciudades como Nador, como Alhucemas, que se llamó inicialmente Villa Sanjurjo. Establece también la radio, redes de radio, establece también el cine, hace unas películas como la canción de Haiza, canciones marroquíes, etcétera, etcétera. Cosa que va a repetir después en el África Occidental Española, llevando la radio, llevando la prensa y casualmente la Radio Nacional a través de Tenerife, a través de las antenas del Centro Nacional, del Centro Emisor del Atlántico en Los Campitos. También lleva la señal de televisión. España no españoliza. España, digamos, intenta mantener el alma marroquí en el norte de Marruecos. Pero ocurre que Francia empieza a tener problemas en sus colonias. Francia tenía problemas en Vietnam y sobre todo Francia empieza, cuando viene la oficialidad hispano-argelina de luchar en la Segunda Guerra Mundial y de luchar en Vietnam, en Indochina, perdón, en Dien Bien Phu, que es donde se pierde el orgullo del ejército francés. Esa oficialidad argelina intenta recuperar la independencia de su pueblo que Francia consideraba una provincia francesa. Francia había ocupado Argelia en 1830 y Francia se encuentra en la tesitura de atender dos terrorismos independentistas, el marroquí y el argelino. Como Argelia la consideraba una provincia francesa, abandona y concede la independencia a Marruecos en marzo de 1956, recuperando la figura de Mohamed V, que había sido desterrado por los franceses y que España nunca reconoce al sultán títere de Ben Jarafa. Digamos que a Mohamed V lo destierra a Madagascar. Cuando Francia concede la independencia en marzo del 56 a Marruecos, España no queda más remedio también de conceder la independencia a Marruecos un mes después, en abril del 56. Y hay una anécdota que quizás no sepan, porque ahí España actúa muy honestamente. Cuando el rey de Marruecos exige o pide al general Franco la independencia del protectorado norte, hay un aprendiz de Maquiavelo, que es el general García Baliño. El general García Baliño fue el último alto comisario de España en Tetuán, y cuando Mohamed V viene a España a darle las gracias al general Franco por la concesión de su independencia, viene a España, está en Toledo, va a Sevilla, va a Granada y después vuelve en un avión español a Tetuán, que era la capital del protectorado español, la Gran Sultana. Y cuando aterriza en el aeropuerto de Tetuán, las masas enfervorizadas de marroquíes van a ver a su sultán, a su rey, a la encarnación de su independencia. Y Mohamed V viene, piensa que esas masas están contra su figura y no se atreve a salir del avión. Es el general García Baliño el que le pone una pistola en la espalda y dice: usted sale del avión porque son sus súbditos, son sus ciudadanos, y viene a aclamarlo. Entonces, una vez que baja del avión, Mohamed V es aclamado por toda esa masa de seguidores marroquíes de norte de Marruecos, ¿no? Simplemente voy a hacer unas líneas que he tomado. Bueno, España es una labor ejemplar, hoy desconocida, hoy incluso eclipsada por el Maxem, digamos el staff marroquí. Parece como le da vergüenza. Ellos siguen prácticamente sin tocar el norte de Marruecos. Hassan II, que digamos masacra a los rifeños cuando intentan independizarse en el año 58 con oficiales marroquíes que habían servido a Francia, no vuelve a Marruecos. Los norteños marroquíes no van al servicio militar, pero digamos ya esto sería otra historia. Para finalizar, solamente me queda dar las gracias a mi tierra televisión por la amabilidad que han tenido al dejarme sus cámaras para darle esta charla improvisada. En ella he intentado hablar de África, continente al que yo quiero entrañablemente,
Hay quien dice que África es como las cebollas, que cuando uno más la conoce y más profundiza en él, más te hace llorar. Continente en el cual España hizo una labor admirable, de la cual los españoles debemos sentirnos orgullosos, debemos sentirnos auténticamente ejemplarizados. Muchas gracias. Carlos III, que una vez superado los plazos del humillante Tratado de Utrecht, se decide buscar su propia mano de obra, el ébano negro, en el continente africano. España no podía fabricar esclavos, España no fue un país esclavista, España los compraba a naciones europeas que sí fabricaba esclavos, como Portugal, como Inglaterra, como Francia, y como esos tan con tanta buena prensa como son los holandeses y los daneses. Estos sí compraban esclavos, estos sí fabricaban esclavos en las factorías africanas. Y después España estaba obligada a comprarlos a Portugal y a Gran Bretaña para introducirlos, para explotar las colonias americanas. Carlos III se pone de acuerdo con su hermana, la reina de Portugal, la reina María, y tras los tratados de San Ildefonso y de la Granja, digamos, ocupa y va a tomar posesión de sus tierras guineanas. Curiosamente, los portugueses nos venden en esos tratados, a cambio de tierra brasileña, unos territorios que ellos... El protectorado tenía dos zonas, quizás como mucha gente desconozca: el protectorado norte, que eran unos 70.000 kilómetros cuadrados, con cerca de 1 millón de habitantes indómitos y auténticamente belicosos, que crean muchos problemas a la acción civilizadora de España, y el protectorado sur, que es la zona de Tarfaya, la zona de Tantán, de Villavén, que hoy está de moda, está muy en la actualidad, porque el gobierno marroquí intenta establecer ingenios nucleares para generar energía. Canarias, en los tres lugares, tuvo un papel importante como, digamos, eslabón logístico y eslabón administrativo. Vamos a hablar brevemente en esta charla sobre la Guinea española, sobre la Guinea que después va a ser Guinea Ecuatorial. Pienso que es un tema que merecería otra charla, que es lo que pretendo hacer ahora, pero brevemente, Canarias va a Guinea gracias al Borbón, al rey Borbón más inteligente. Y sobre todo hablarles en un canal de televisión extremadamente complejo y difícil, porque no sé a qué nivel hay que establecer la altura de crucero de vuelo, porque habrá oyentes que esto les será muy conocido y habrá oyentes que desconozcan esta admirable labor que España hizo en el continente vecino. España, repito y reitero, hizo una labor de la cual nos debemos sentir tremendamente orgullosos en tres zonas muy concretas y específicas del continente africano: en Guinea, hoy llamada Guinea Ecuatorial, durante mucho tiempo Guinea Española; en el Sáhara, hoy digamos un país prácticamente virtual, cuya población vive en condiciones precarias en los arenales de Tinduf; y también en el protectorado, en el norte de Marruecos, quizás el Marruecos inútil, un erial, baldío y poco rico en materia natural, donde España hizo una labor también ejemplar.
Quiero, en primer lugar, al dirigirme a los televidentes de Mi Tierra Televisión, agradecerles muy sinceramente la invitación que ha tenido este canal, Mi Tierra Televisión, tan apreciado en las tierras del norte, tinerfeñas, para que me permita hablarles de un tema que a mí me apasiona, que es la magnífica labor que hizo España en el continente africano. Indudablemente, yo soy un atrevido, soy un poco paracaidista, porque soy un diletante de este aspecto.